ceder el micrófono para que continúe. Justamente Gustavo Caminedo, que es artista visual, docente, arquitecto de la Universidad de Buenos Aires y es integrante de la Asociación Estímulo de Bellas Artes, justamente para ver que estamos acá hablando el representante de cada una de las áreas, ¿no? Las distintas voces. Buenas tardes y bueno, gracias por estar acá. Yo me voy a referir a un par de cuestiones puntuales que planteamos de las asociaciones y mostrarles cómo se vieron reflejadas o no en el nuevo reglamento. Nosotros hace alrededor de 2 años, creo, lo citamos en una reunión de todas las asociaciones. Quiero aclarar que Estímulo es una de las asociaciones, la asociación más antigua de Buenos Aires, es anterior a las escuelas de arte, pues para que sepan que Estímulo es una asociación presente. Lo citamos a Panoso, una reunión de todas las asociaciones, justamente preocupados por el estado del Salón Nacional y para plantearle algunas cuestiones vinculadas al Salón Nacional. Tengo que aclarar también que Panoso nunca nos recibió oficialmente, nunca. En esta ocasión, hace 2 años, él se ofreció a venir a Estímulo, siempre aclarando que era una reunión informal. Cada vez que alguno del ministerio se reunía con nosotros, se preocuparon mucho en aclarar que era en forma informal, valga la redundancia. Bien, en esa reunión les planteamos los problemas que veíamos en el Salón Nacional y sobre todo referidos al cupo. Nosotros les pedíamos la eliminación del cupo que había impuesto el director del Palais de Glass, que les quitaba soberanía a los jurados con ese cupo impuesto por él. También hablar de la federalización del salón, también nosotros de las asociaciones veíamos que la cuestión quedaba, como bien dijo Fernando, en Cava, Gran Buenos Aires, Rosario, podemos consolar, bueno, hay algunos. Bien, y la quita del anonimato le pedíamos también desde las asociaciones, esto cabe aclararlo, ¿sí? Después me voy a referir a cada punto. Con respecto al cupo, quiero hacer un poquito de historia. Yo tengo acá un catálogo del Salón Nacional de 1948. Había 3 disciplinas, pintura, grabado y escultura. La cantidad total de obras aceptadas fueron 287. No voy a hablar de los premios, porque además los premios que brindaba el Salón, había otros tantos premios privados y de ministerios y secretarías, premios de adquisición. Había alrededor de 30 premios en el Salón. Bien, 1948, 287 obras aceptadas. 2017, el año pasado, tengo acá también el catálogo, 310 obras. En 1948, la Argentina había 15 millones de habitantes, aproximadamente. En 2017, 44 millones. La diferencia son 23 obras nada más. Y este año pasará menos todavía, al exponer todas las disciplinas en un mismo lugar, que además es más chico que el Palais de Glass. Por eso después yo quiero preguntar, si el señor moderador toma nota, ¿cuántas obras van a ser aceptadas este año? Porque es un número que deben ya están manejando, o es un número que se lo tienen que dar a los jurados, ese número. ¿Por qué? Porque en el reglamento dice que si bien no hay cupo, el cupo lo da al espacio. Entonces ese número ya alguien lo calculó. Entonces no nos pueden decir que no. Bien, esa es una de las preguntas, ¿eh? ¿Cuántas obras van a entrar? Con respecto a la federalización, es un poco inocente pensar que cambiando la forma de inscripción, que es a través de una web, forma que estamos de acuerdo de las asociaciones. Nos parece bien, moderno, que nos inscribamos a través de una web, más sencillo, hasta mejor que las carpetas, pero solo con eso no basta. Sin cupo no hay federalización, eso que quede claro. En esta reunión que le comentábamos con Panoso, nosotros hablamos de la federalización y surgieron propuestas, hablar con los ministerios y secretarías de cultura de las provincias para generar algo diferente para los envíos de las obras, bueno, trabajar por zonas geográficas, como en alguna vez se hizo históricamente en algunos salones, ¿sí? Pero bueno, eran todas propuestas que requerían trabajo y, por supuesto, el presupuesto. Era mucho más sencillo armar solo una web para inscribirse y listo. Creo que es más trabajar sobre la federalización que eso. Bien.
Pero también lo que nos preocupa con este nuevo reglamento es la transparencia. En el anterior, hasta el 2017, los artistas votaban de 5 jurados, 4. Los jurados que eran electos no podían volver a ser jurados por 2 años. Esto garantizaba pluralidad, pluralidad de miradas, ¿no? Transparencia, diversidad, ¿sí? En este reglamento no está especificado si un jurado puede volver a ser o no, es decir, pueden, eternamente podrían ser, no está especificado, no digo que vaya a suceder, son cosas que hay que reglamentar. Por supuesto, nos oponemos a que un jurado solo juzgue, no sé, 2.600 obras, ¿sí? De todas las disciplinas. Una pregunta que le podemos hacer a Cristina o que quiera, que van a ser jurados, si ellas se sienten capaces de... ¿Cómo? Si se siente capacitada para jugar 8 disciplinas, ¿sí? Y si cree que muchas más personas son capaces de jugar 8 disciplinas. Por muchas de las cosas, por ejemplo, que les dijo Florencia, ¿no? Cuestiones técnicas, ¿sí? Bien, les recuerdo que el voto del jurado hasta el año anterior era por un papelito que metíamos en una urna, y esa urna era abierta por un escribano. Hablando de transparencia, es decir, para que quede claro, un escribano, ¿no?, certificaba esa votación. Un escribano nacional, sí, todos los escribanos. Además, ese acto podía ser presenciado por veedores mandados por los asesores. También los actos de jura podían ser observados por veedores, cosa que en este reglamento no va a pasar porque van a jugar en sus casas, ¿sí?, la primera instancia. Seguimos pensando en la transparencia. La quita del anonimato, algo que nosotros de las asociaciones pedíamos justamente, como dijo Fernando, para evitar plagios, para evitar esas cuestiones, ahora terminó jugando en contra. ¿Por qué? Porque ¿cómo controlamos que una persona en su casa, y no quiero dudar de quién, por favor, ¿no?, pero que en su casa no mire la lista de candidatos y elija por amigos, por qué sé yo, o esté mirando la obra en su computadora y llame al artista, no sé las cosas que pueden llegar a pasar? Recordemos que esto es un salón nacional, no es un salón privado, ¿sí? Recordemos eso. ¿Cómo funcionaría para nosotros la quita del anonimato con el jurado reunido, mirando la obra? Y si tiene alguna duda de la obra, pedirle al funcionario que está al lado de ellos quién es el autor y que el funcionario se lo diga, ¿no? Ahí sí funciona el anonimato, la quita del anonimato, por dicho. Pero de la forma en que está planteado este reglamento, qué sé yo. Yo, si me ven en la lista, no voy a más. Bien. Bueno, vuelvo a remarcar la cuestión de los veedores, ¿sí? Para nosotros, para la asociación, es muy importante. Yo tengo una experiencia personal. Fui veedor el año pasado en el jurado de escultura, ¿sí? Para mí fue muy enriquecedor ver eso. Y doy fe de las discusiones que tuvieron los 5 jurados. El jurado de escultura eran... Yo después hago una breve cosita de cuestión de género, porque en la coyuntura que hoy estamos también la asociación nos interesó, nos vimos tocadas por esta cuestión de género. En este jurado de escultura había 3 mujeres y 2 hombres, 2 teóricas y 3 artistas. Y las discusiones, para mí, no había tenido nunca una experiencia así, fueron muy enriquecedoras, el nivel de discusión que se armó a partir de las obras. Y surgieron, yo como veedor vi todos esos problemas del anonimato, ¿sí?, porque estaban juzgando obras, estaban decidiendo un gran premio sin saber a quién se lo estaban dando. A veces las obras, por supuesto, se conocen en el ambiente, pero... Sí, exacto. Con respecto a seguir siendo hablando de la transparencia, hay 2 artículos, que son el 13 y el 34, creo, que son iguales, porque uno es para el premio de la trayectoria y el otro para el Salón Nacional. Queda bien evidenciado que están divididos los premios. Le quitaron al Salón Nacional los grandes premios para dárselo un premio nuevo. Bien, el artículo 13 lo voy a leer, que es muy gracioso. Las decisiones que dicte el jurado no serán recurribles.
No se admitirá contra el mismo recurso alguno, a excepción de planteos de nulidad fundados en falta esencial de procedimiento o incumplimiento del presente reglamento. En tal supuesto, la impugnación será resuelta por la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Bueno, ahora de Secretaría. ¿Quién podría presentar la nulidad? No hay veedores. Los mismos jurados, un funcionario que esté pasando por ahí subiendo el estafé, y además la resuelve el mismo ministerio. Eso es falta de transparencia. ¿Sí? Los artistas, al perder la mayoría en el voto, sentimos que el reglamento, el Salón Nacional, quedó en manos del funcionario de turno. Recordemos que, y no es por dudar del jurado actual, porque yo creo que las personas que han hecho el reglamento confían en los funcionarios de la actual gestión, confían en los candidatos que propusieron, pero el reglamento... Pero bueno, pero el reglamento justamente reglamenta para adelante. ¿Quién sabe qué gobierno va a venir mañana? ¿Qué funcionario va a venir mañana? Y el día de mañana cualquier funcionario puede poner cuatro jurados y manejar un Salón Nacional. ¿Sí? Que quede claro, para nosotros es fundamental esta cuestión de la transparencia, la cuestión del voto. ¿Sí? Bien, sí, las asociaciones no presentamos candidatos porque, bueno, justamente no estábamos de acuerdo con este reglamento, como, yo te lo dije en un momento, en su momento la Asociación de Críticos no presentó jurados porque está de acuerdo con el reglamento anterior. Así que, bueno, es simple. Creo que, a ver, déjame ver si no me olvido nada más. El artículo 3, lo voy a leer, es la cuestión de género que habla de inclusión. En el Salón Nacional Cultural se respetará la participación igualitaria en cuanto a género, tanto en la elección de los jurados, la selección y la premiación de las obras, como en la nominación y otorgamiento de los premios nacionales a la trayectoria artística. Con lo que respecta a la elección de jurados, después está explicado cómo se hace el procedimiento en el artículo 30. Pero no está en ningún lado de este reglamento cómo se va a, perdón la redundancia, pero reglamentar en la selección y en la premiación, cosa que me parece importante, porque si no, solo queda este artículo como una expresión de deseo, que desde las asociaciones compartimos totalmente, queremos también aclarar. Y de nuevo, por esta coyuntura, que como vos decís, Cristina, hoy las cosas cambiaron. De hecho, hace 2 años no se nos hubiera ocurrido desde las asociaciones pedirle a Panoso esto, y hoy sí podemos estar trabajando en una cuestión de género. Lo que sí nosotros queremos es trabajar desde las asociaciones en un reglamento del Salón.